posible que busques mi amor. Gracias, Señor. Ya no falta nada, porque te tenemos a ti, mi Señor Jesús. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes y en el nuestro también. Sean muy, pero muy bienvenidos a este Santo Rosario, la Divina Misericordia, al Evangelio de este día. Queremos darle gracias al Señor por un día más de vida, por un día más que nos permite estar aquí junto a ustedes transmitiendo ese Santo Rosario, implorando esa misericordia divina para todos nosotros, para el mundo entero, mi hermano, mi hermana. Hoy es un día muy, pero muy especial, muy importante dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Hoy es el triduo pascual, es el momento más importante de la Semana Santa, mis hermanos. Y está compuesto por Jueves Santo, Viernes y Sábado Santo hasta la madrugada, cuando se realiza la Vigilia Pascual en víspera del Domingo de Pascua, con el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. Sabemos que el Triduo Pascual es un tiempo destinado para celebrar los tres días más sombríos y gloriosos del cristiano, recordando la pasión, muerte y resurrección, mis hermanos. Es la vida de Jesús, sus palabras, sus signos, su enseñanza, su consuelo, su esperanza, su oración, todas estas experiencias. Esto es en una sola celebración dividida en estas tres partes, mi hermano, mi hermana. Así que es un día muy, muy alegre, ¿verdad? Hoy es el día del Señor, el día en que el Señor hace ese lavatorio de los pies a sus discípulos, mi hermano, mi hermana. Es el día que también hace la institución de la Eucaristía. Es la Santa Cena. Es también la institución del sacerdocio ministerial. Así que, mis hermanos, en esta última cena del Señor, vamos nosotros a abrir nuestro corazón para Él. Vamos a pedirle al Señor perdón por nuestras culpas, por nuestros pecados. Vamos a inclinar ahí donde tú te encuentras, tu rostro, y vamos a decirle: perdón, Señor, perdón, perdona nuestros pecados, perdona nuestro olvido, nuestra indiferencia. Te pedimos perdón, Señor. Y ahora, mis hermanos, que ya le pedimos perdón al Señor, queremos meditar
sobre el Evangelio de este día que se encuentra en San Juan, en el capítulo 13, versículo del 1 al 15, y dice así: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto. Volvió a la mesa y le dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro, y señor. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen: Bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús cumple su obra en este evangelio. Había cumplido salir del mundo para ir al Padre. Entregó tanto amor que él se despide con la última cena con sus discípulos para celebrar la Pascua y se ofrece en sacrificio por nuestra salvación. En la Santa Cena, al mismo tiempo, efectuó la institución de la Eucaristía. También instituye el sacerdocio ministerial y es así que por medio del sacerdote se efectúa el sacramento de la Eucaristía hoy en día y renuevan el sacrificio de la redención, alimentándonos con su palabra. No olvidemos que Jesús es el sacerdote por excelencia, mis hermanos. Y por último, contemplamos el lavatorio de los pies. Jesús se coloca como un siervo más y lava los pies de los apóstoles, recomendando que lo hicieran unos a otros. Esto que hace Jesús, mis hermanos, nos encierra dos enseñanzas muy importantes. Primero, la humildad de Jesús. Ese es un símbolo ya de la pasión, de la humillación que él iba a sufrir por salvarnos. Y la segunda es que debemos purificarnos antes de participar en la cena del Señor, reconciliarnos por medio de la confesión y así recibir su cuerpo y su sangre. Mis hermanos,
hoy Jueves Santo, en la última cena, el Señor expresa siempre su amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Que hoy sea un día muy bendecido en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos en este Santo Rosario a colocar todas las intenciones, mis hermanos, de ustedes, nuestras intenciones. Seguimos colocando a Reina, dándole gracias desde ya a nuestro Señor por todo lo que Él está obrando en ella y en todos los enfermos del COVID-19. También vamos a colocar a Carlos Quintanilla y su esposa, que también necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Vamos a colocar a cada familia que está sufriendo por un ser querido que está con este coronavirus, con todos los enfermos del mundo entero. Vamos a colocárselo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que este día, en la última cena, este Jueves Santo, en este triduo pascual, mis hermanos, en donde nosotros estamos abriendo nuestro corazón una vez más para nuestro Jesús, en donde nuestro Señor hoy nos enseña por medio de esa oración, nos enseña por medio de sus palabras, de esa enseñanza, nos da ese consuelo y esa esperanza que nosotros no debemos de dejar de tener, mis hermanos, porque sabemos que si estamos confiados en Cristo Jesús, siempre, siempre saldremos victoriosos. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor, mis hermanos. Ahí en tu hogar tú puedes hacer ese lavatorio de los pies con tu familia y tu familia contigo. Es como un símbolo que tú y yo estamos viviendo este Jueves Santo. Pidámosle al Señor en esta tarde que entremos en recogimiento en este día para ya mañana, pues sabemos que Viernes Santo. Pidámosle al Señor por cada intención, por cada necesidad. Pidámosle por nuestras necesidades, pidámosle una protección especial en cada hogar, en cada familia. Mis hermanos, pidamos por todos los países del mundo entero. Pidamos por el pulgarcito de América, El Salvador, que pues está también aumentando los casos del coronavirus. Pidámosle al Señor por cada país que está infectado y démosle gracias también porque en China ya disminuyó, ya la gente puede salir a casa, según dicen los medios informativos. Pidámosle al Señor en esta tarde, que sabemos que es la hora de su infinita misericordia, la hora que Él no le niega nada a nadie, mi hermano, mi hermana. Así que todos juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Queremos colocarte a los sacerdotes que en este momento están con el coronavirus también. Están más complicados, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, que tú los arropes, que tú los envuelvas, que tú los sanes, Señor. Que sanes a cada hermano que en este momento está en cuidados intensivos. Queremos colocarte todos los que han fallecido en estos días y que no han obtenido el perdón de sus pecados. Que por medio de esta decena, Señor, tú les perdones sus pecados y los tenga gozando de tu reino celestial. Te pedimos por los que están agonizando en este momento también, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y ten misericordia de nosotros también. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos colocando sus intenciones, mis hermanos. Queremos colocar a todas las familias del mundo entero, a nuestras familias, pidiendo una protección especial. Queremos colocar esas familias que están infectadas con el coronavirus para que no pase
más allá esa enfermedad, que quede ahí estancada y que no baje hacia los pulmones, Señor. Te colocamos a cada uno de nuestros hermanos que están sufriendo por esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los sanes, que los restaures, Señor. Que nosotros daremos gloria a ti, Padre Celestial. Desde ya, Señor. Desde ya, Padre amado, nosotros confiamos plenamente en ti. Confiamos en tu misericordia, que esa misericordia es grande e infinita, que tú la derramas para el mundo entero por medio de esa sangre y agua que brotó en el madero. Por esa sangre, Señor, cuando fue traspasada esa lanza en tu corazón, Padre, y esa sangre sirvió para la sanación de nuestros pecados, para sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades, y en virtud de esa sangre preciosa, recibe esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en este momento está derramando sobre tu vida, sobre tu garganta, sobre tu corazón, sobre tu enfermedad. Recibe esa sangre preciosa. Bendita sea tu sangre preciosa. Adoro tu sangre preciosa. Bendita sea. Bendita y alabada sea tu sangre preciosa. Sigue recibiendo, mi hermano. Sigue recibiendo esa sangre que corre sobre tus entrañas. Bendito sea. Lava, Señor, lava con tu sangre toda enfermedad. Restaura esos pulmones, Señor. Restáuralos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos, Señor, presentarte todas las intenciones que colocan a través de los medios, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, esos mensajes personales que llegan, Señor, te los colocamos en ese corazón inmaculado, Señor. Te pedimos, Padre amado, por cada intención, por cada dolor de mi hermano, de mi hermana, por ese desconsuelo que en este momento siente a causa de la enfermedad. Te pedimos, Señor, fuerza y fortaleza. Sabemos que tú eres nuestro Dios, que en ti confiamos, Señor, que en ti ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, y que esto pronto pasará, Señor, mas tu palabra no pasará. Por eso, Señor, nosotros estamos confiados en ti, esperanzados en ti, Señor.
Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres nuestra fuerza, eres nuestro aliciente. Jesús, el de ayer, el de ahora, el de mañana, el de siempre. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Eres el amor de los amores, en quien tenemos puesta toda nuestra confianza, Señor. Eres la vida, Señor, nuestra vida, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por esa sanación que tú estás haciendo en nuestro interior, Señor. Gracias, Padre amado. Sigue paseándote ahí donde está mi hermano en este momento. Paséate en cada habitación, Señor. Paséate, Señor, y sana. Sigue sanando, Señor, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Sigue sanando, Señor. Sigue paseándote. Que mi hermano, que mi hermana sienta tu presencia ahí, Señor. Ahí donde estás. Mi hermano, siente que Jesús está a tu lado. Que te está cuidando. Que cuida a tus hijos, a tus padres, a toda tu familia. Tú verás la gloria de Dios y la verás en tu casa. Tú sentirás la presencia del Padre que en todo momento te está acompañando. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Y en esta última decena, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que tú estás obrando. Quiero darte gracias, Padre, por este momento en que todos unidos en una misma sola voz, en una misma voz, alzamos nuestros labios para decirte, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este Padre, momento. Por gracias por esta prueba, Señor. Gracias por la bendición. Gracias por abrir nuestro corazón. Gracias, Señor, por este dolor que estoy pasando. No es nada, Señor, este dolor en comparación a tu dolor. Y queremos colocártelo a tus pies, Señor. Queremos unirnos a los siete dolores de nuestra Madre Santísima, Señor. Pero también queremos agradecerte por ese Calvario, Señor, que tú sufriste en la cruz por causa de nuestros pecados. Ese sufrimiento causado a causa de nuestros pecados. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, mi Señor y mi Dios. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas.
Gloria y honor a ti, Señor. Mi alma te alaba y mi corazón te glorifica. Mi corazón te da gracias, Señor. Te invoco, Padre Celestial, con los ángeles, con los santos, con toda la corte celestial, Señor. Que tú visites los hospitales, que visites las clínicas, que visites las calles, Señor, donde andan paseando tantos enfermos que se consideran sanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los protejas y que protejas a todo el que anda afuera trabajando, Señor, que anda exponiendo su vida por unas pocas monedas, Señor. Protégelo, bendícelo, Señor, guíalos, llévalos sano a su lugar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Mañana vamos a iniciar la novena a la Divina Misericordia y la vamos a colocar por todos los enfermos del coronavirus, por tu familia, por tu intención, mi hermano, mi hermana. Así que compartan y mañana pues vamos a estar haciendo la novena, ¿verdad? Así que no se la pierdan porque la vamos a hacer para el fin de esta pandemia, para cada enfermo que está hospitalizado, para cada enfermo que está en casa, por esa preocupación que hay en tu vida, en tu hogar, por todo, mi hermano, mi hermana. Sabemos que Jesús es misericordioso y Él escucha nuestras oraciones. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga y nos vemos mañana, si así
Dios lo permite.